por qué te quieres separar, mijita? ¿Te casaste hace tan poco? ¿Y cómo lo sabes? Es solo cuestión de mirarte. ¿Y Mauricio que no llega? ¿Estás segura que va a venir? Sí, así me dijo. ¿Y por qué estás tan triste, María Paz? La separación no es el fin del mundo. Pero, Gabriel, separarse... Separarse es tan horrible. Gabriel, ¿no podríamos conseguir una pensión mejor? Mira, lo que te va a dar Mauricio es una miseria. A ver, ¿cómo es eso? ¿Sabe cuánto me va a dar? No, ¿cuánto? 50.000 pesos. No puedo creerlo. Dijo 50.000 y ni un peso más. Pero eso es imposible, Gabriel. Ese inútil va a dejar a esta niñita en la miseria. Mi marido no es ningún inútil, ¿eh? Por favor, calma. No, 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 es que eso me indigna, Gabriel. ¿Acaso ese hombre no trabaja? Sí, trabaja, pero no gana mucho. En realidad, ¿quiere que le diga una cosa? El papá tiene toda la culpa de esto. ¿Tu padre por qué tiene la culpa? Porque el papá siempre compró todo lo que quiso y terminó comprándome un marido. Compró a Mauricio Gándara y lo metió en su mundo de los negocios. Pero era el mundo del papá, no de Mauricio. ¿Eso significa que quiso darle una oportunidad a su yerno? Eso significa que quiso dominar a su yerno. Sí, Gabriel, como no dominaba todo en la casa. Claro, él le dio un trabajo a Mauricio, pero nunca una oportunidad real. Él solamente se preocupaba de sus asuntos, de sus propios negocios. ¿Pero no le pagaba bien? Sí, claro, pero no hacía nada en la empresa. María Paz, yo creo que... No, Gabriel. Deja que se desahogue. Si usted hubiese conocido al papá, no juzgaría tan duramente a Mauricio. ¿Y cómo era tu padre? ¿Mi padre? Mi padre era un hombre individualista. María Paz, por favor. Despegaba absolutamente de su familia. María. Sí, Gabriel, María, sí. Pero... Él era un tacaño primero. Pero, por favor, María era Paz. Miserable. Ya basta. Es terrible escuchar a una hija referirse así de su padre. No me pidas hoy una canción de el papá tuvo la culpa de que fracasara mi matrimonio, ¿no? Eso no es justo, María Paz. Sí, porque él convirtió a Mauricio en una especie de muñeco. Era como su junior. Claro que un junior bien fino. Lo que pasa es que está desilusionada por lo que pasó, en fin. Pero en un mes más serás otra mujer. La gente solo cambia cuando está muy enamorada, Gabriel. Por ejemplo, la Chepa. ¿La Chepa Aristizábal? Sí. Ella antes llevaba una vida muy aburrida y de repente se enamoró o creyó estar enamorada. Y su vida tomó otro sentido. ¿Y de quién está enamorada? Da lo mismo eso. Llegó Mauricio. Perdón, vengo atrasado. Mauricio, llegas muy atrasado. Está bien.
Hola, ¿cómo estás? No me trates como tu mujer y ubícate. Nos estamos separando. Bueno, pero para separarnos tenemos por qué ser enemigos, ¿no? Escuché decir que usted pretende darle a su mujer una mísera pensión. ¿Y este caballero quién es? Mauricio de Claudio Fernández, mi socio. Ah, ¿usted le podría decir, Gabriel, entonces que no se meta en mi asunto porque mi abogado es usted, hasta donde yo sé? Responda a mi pregunta, señor Gándara. Mire, señor socio, no estoy de buen humor. Mucho cuidado cuando habla conmigo. ¿Pero qué se trata esto, Gabriel, por favor? Entender, es mi socio, estamos los dos en este asunto. ¿Cómo se llama? Claudio Fernández. Señor Claudio Fernández, yo le voy a dar a mi mujer 50 mil pesos, parece que es lo que le puedo dar según lo que yo gano. ¿Ah? Pero eso es un asunto mío y a usted no le interesa, ¿ok? Pero usted vivió a costillas del padre de María Paz durante muchos años. Ah, perfecto, queremos tocar el tema de don Álvaro Sullivan. Yo le voy a contar a usted quién era el papá de doña María Paz. Mauricio. Hoy día tuvimos un almuerzo acá. ¿Con la María Paz? Ay, nada que ver. Estoy súper picada contigo. No quiero que llames más a la María Paz. Además, te advierto que ella sigue enamorada de su marido. ¿Cómo lo querrá que se van a separar? ¿No te digo? Ah, conozco a la María Paz. ¿Ella se quiere separar? Yo sé mucho más de esas cosas porque me lo paso en esa casa. Ella salió contigo nada más que para darle celos al marido. ¿Quién te dijo eso? Ella. No te creo. ¿Ahora me estás tratando de mentirosa? Pregúntale a la María Paz. Jamás le preguntaría algo sobre María Paz. Olvídate de ella. Aquí tienes algo mucho mejor. ¿Usted sabe lo que es un canalla? Los reconozco apenas los veo. Perfecto. Junte a todos los canallas del mundo, multiplíquelos por dos y obtendrá la mitad de lo canalla que era Álvaro Sullivan. Mauricio, por favor. Mauricio, yo creo que tú exageras. Álvaro no era tan canalla. Estoy respetando la memoria de Sullivan, que en paz descanse, Gabriel. Por favor, Mauricio, cálmate. Está muy agitado, muy nervioso. Yo creo que es eso. Mira, los nervios hacen decir a las personas cosas que no quieren. ¿Pero qué saben ustedes si yo estoy nervioso o no? Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Parece que Mauricio tiene una opinión muy definitiva sobre su ex-suegro. Sí, es que él nunca pudo conformarse con la forma de ser del papá. Imagino que habrá tenido más de alguna oportunidad para exponer su punto de vista ante Álvaro Sullivan. Imposible. Pregúntele a Gabriel. Prácticamente cuando él estaba presente no se podía abrir la boca. Un momento. Sí, es verdad. ¿Cuándo yo dije una cosa así? Sí, porque Gabriel, a lo mejor no se lo dijiste porque nunca te atreviste. El viejo Sullivan sabía perfectamente cuándo y cómo ponerle fin a una conversación inconveniente, ¿no? Sí, es verdad. La casa era igual. Él siempre tenía la última palabra. Por lo que estoy escuchando, Álvaro Sullivan era el mismo diablo. Bueno, Gabriel lo sabrá bien. Era su más íntimo amigo, ¿no? ¿Es cierto eso, Gabriel? Mira, lo que pasa es que las cosas dichas fuera de contexto pueden llevar a opiniones equivocadas. En fin, yo lo único que sé es que Sullivan era más falso que billete de 800 pesos. Mauricio, por favor. Aquí no sabes quién me preguntó la Camila. ¿Qué te preguntó la Camila? A ver. Me preguntó si yo tenía hermanos. ¿Tú? Sí, y yo. ¿Y qué le dijiste? Adivina qué. Le dije, se puede esperar cualquier cosa. Le dije que tenía una hermana en Paraguay. ¿En Paraguay? Sí, vaya, te mandé. ¿Y qué se supone que hago yo en Paraguay, a ver? Trabaja, estás casada, ¿con quién estoy casada? Con un paraguayo. Y por último no importa porque ella nos interesó más en el tema. Yo no la he vuelto a ver. Mejor, porque pienso dejarte en Paraguay por mucho tiempo. Mira, Pablito, si tú sigues mintiendo así, se te van a enredar mucho las cosas. Oye, tú no te metas en mis cosas y mantente Paraguay calladita, ¿ya? ¿Qué pasa, Camila? Ay, te voy a contar algo, tita, pero no se lo tienes que contar a nadie, ni a la mamá. ¿Pero por qué? Porque todavía no confío mucho en lo que me dicen los hombres. Bueno, cuéntame, ¿de qué se trata? Pablo quiere casarse conmigo, creo. Bueno, ¿tú crees o él quiere? Me pidió que me casara con él y yo le dije que lo iba a pensar. Oiga, linda, no lo piense mucho, mire que estas oportunidades no se dan todos los días. Ay, parece que me gusta, tita. Menos mal que sacaste de la cabeza ese cargante de Juan Antonio. Y parece que definitivamente. ¿Y tú quieres casarte con él? Me gustaría, pero me da susto. ¿Susto? ¿Por qué susto? Pucha, después de lo que me pasó, no es para menos, papito. Ay, mi linda, esas cosas no pasan todos los días y dos veces en la vida menos, pues, mi amor. Bueno, como sea, no quiero que se lo cuentes a nadie, por favor. Oh, yo encuentro que Pablo es un muchacho formidable, encantador. ¿Cierto? Me encanta. ¿Y a Rosemary? Ay, linda, ya empecé con cara larga de nuevo. No, pues, y de nuevo con la Rosemary, pues. Lo que pasa es que yo creo que ella me da trabajo y eso también me da susto. Mi amor, adelante, felicidad,
que esté contenta y que estemos todos contentos y que todo salga bien. Gracias. O sea que la María Paz no puso ningún problema entonces. Mira, yo la vi con ganas de querer terminar esta cuestión de una vez por todas. Ay, qué rico, mi amor. O sea, que eres un hombre libre, vas a poder hacer lo que quieras con tu vida. Más o menos libre nomás. ¿Cómo más o menos libre? Sí, porque todavía no nos anulamos. Cierto. Mire, Gabriel Quintero y el metido, el socio ese, quieren postergar la nulidad porque dicen que todavía no es conveniente que nos anulemos. ¿Y quién es ese metido? Sí, un idiota que habla puras tonterías. Ay, pero tiene por qué meterse, pues, Mauricio. Es tu vida, ¿o no? Sí, Patricia, pero mira, ellos les protegen la espalda a la María Paz. Y la verdad es que yo no tengo tanta plata, entonces la pensión que le puedo dar... ¡Hasta que le hasta todo un problema, ¿no es cierto? Pero, mi amor, nosotros vamos a estar juntos. Más o menos, ¿no? ¿Cómo que más o menos vamos a estar juntos incluso en el trabajo? Oye, casa, ¿podríamos ir el próximo fin de semana? Parece que van a dar en mi pobre angelito vos. Este fin de semana no puedo. ¿Por qué? No hay que hacer mi tarea. Es que me voy a campamento scout. ¿Te metiste scout? Claro, pero soy Alita, o sea, de las más nuevas. ¿Por qué no te metí? No creo que mi mamá me deje. Si te metís, podríamos ir a campamento juntos. Sería súper entrete. ¿Qué es Alita? Tenés que obedecer nomás. Eso es lo único malo, porque todos te pueden mandar y tú no puedes mandar a nadie, ¿cachai? ¿Y por qué no me acompaña a ver si mi mamá, a hablar con mi mamá? Quizás me deje contigo. Ya, pues. Vamos. ¿Y por qué fue que se agarraron? No, oiga, lo que pasa, mijita, que... Perdón, Corinita. Lo que pasa es que el Alfredo creyó que el Matías le embarró el viaje a los Estados Unidos. ¿Y cómo? Yendo al consulado a decir que es narcotraficante. Imagínese. Puedo creer, pero... Y yo la muy tonta invitándolos a almorzar, pero... Yo sabía que ese par se traía algo entre manos. No se suba por el chorro, Corinita, si son puras mentiras. No, no, no. A mí me van a tener que dar una muy buena explicación antes de poner un pie aquí, porque yo no quiero tener problemas con la policía, oiga. Oiga, ¿y su amigo argentino? ¿Usted sabe cuánto vale un pasaje a Buenos Aires? ¿Y de vuelta? Ida nomás. Mucha mamá, ¿para qué vas a hacer yo? Sí, pues tía, va a ir hasta la María José, que tiene un año menos que la Marcela. Bueno, ¿y quién te va a cuidar a ti, Marcelita? Yo, pues tía, yo tengo experiencia. Ay, mi amor, estoy hablando de alguien grande. ¿Quién la va a cuidar a ella? Ah, va a ir la mija Antonia, va a ir la mamá de la Carolina Algueta. ¿Ah? Y la mamá de la Carolina Algueta se lleva todas las cuestiones, los sacos, las carpas y todo eso, porque tiene una camioneta doble de camiones por Gil Drive. Bueno, ya. Te doy permiso. Pero te tienes que portar como una seda toda la semana, Marcelita. ¡Ya, mamá! Entonces, ¿de ahora en adelante puedo ser scout? Alita, mi amor. Alita. Siéntate. No, gracias. Oye, ¿vamos al living mejor? Oye, si no va a pasar nada. Sí, sé que no va a pasar nada. Pero vamos al living porque a mi mamá no le gusta que estemos las piezas y anda mi abuela por ahí. Oye, Matías, yo te vengo a ver y te ponía así. Mira, la verdad es que no sé para qué vienes. ¿Eh? Ay, ¿por qué va a ser? Porque te quiero, pues, Matías. Alejandra, tú sabes que ya entre nosotros no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Oye, ha pasado de todo, Matías. Bueno, como sea, dejémoslo hasta aquí, ¿ok? Lo que pasó, pasó. Sin mala onda. Amigos solamente. ¿Vamos, Lee? No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Bueno, ¿y ya te repusiste por lo del partido? Sí, caché que el fútbol a veces se gana y a veces se pierde. Lo importante es tener confianza en uno mismo. Caché que estuve hablando con el entrenador y un gallo súper choro, como que te habla de las cuestiones psicológicas, así, buena onda. Yo sé que va a llegar súper lejos, Renato. Es cuestión de que te lo propongáis nomás. Igual me sentí súper mal cuando perdí ese penal, ¿eh? Ay, me imagino, y yo también. Me sentía tan mal por ti, además la impotencia y no poder hacer nada fue horrible. No, si igual hiciste cosas, fue rico que hayáis venido. Me gusta estar aquí. Y además me gusta que me sientas tu amiga. ¡Renato, te buscan! ¿Sí? ¿Quién es? ¿Yo? Ah, hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿No molesto? No, no, para nada. Siéntate, por favor. ¿Cómo estáis?
bien? Bien. Ya, está listo. Chepa, por favor, deja ahí, que te vas a salpicar entera. Déjame ayudarla, señora jubilista. ¿Y tú, Elena, vas a seguir sentada ahí, mijita? Ay, mamita, que la ayude la Chepa. ¿Cómo? Si la Chepa es una visita. ¿Pero pues, qué Elena, importa? ¿Cómo te importa? Elena. Estoy preocupada, linda. Yo también estoy preocupada, mijita. ¿Y quién te preocupa a usted? Mira, de la situación política en Sudáfrica y de lo que tengo que cocinar para mañana. Bueno, yo estoy muy preocupada por la María Paz. Lo mejor pudo haber pasado con ese matrimonio es lo que pasó. No sé, yo no estoy tan segura. La María Paz por fin se libró de Mauricio, mijita, por fin. Mamá, la María Paz es una niñita muy sensible. Esto la va a marcar para la vida. No exagere, mijita. Mira, yo pienso que la María Paz se va a encontrar un amor súper luego. No, si no me cabe duda que hay millones de hombres mejores que Mauricio. Sí, pero no en este barrio. Ay, Chepa, quédate tranquila. No lo digo por mí. Oye, ¿hablaste con Emilio? Mira, yo creo que la Elena tiene toda la razón. Cualquier hombre es mejor para la María Paz que Mauricio. Incluso el muchacho de la sandwichería. Emilio no cualquier cosa, señora Julita. Por eso lo estoy diciendo, pues, linda. Mamita, ¿y esa tacita ya? Sí, por supuesto. La María Paz no te va a hacer la competencia, te lo prometo. Oye, qué día tan malo, ¿eh? Como el día lunes. Sí, me han caído 5 peinados nada más, Galle. Qué rico. ¿Cómo hace rico, Aide? No, tus manos. ¿Ah? Ahí, en el cuello. Permiso. Alfredo, hola. Oye, te desarmaste mi peinado, Alfredito. ¿No te gustó? No, ¿te hago otro? No, qué idea. ¿Querés que te lave el pelo? No me demoro nada. No. ¿Sabes lo que pasó en la tarde? ¿Qué pasó? Le saqué la cresta al Matías. ¿Al Matías? ¿Pero por qué? Porque alguien me tendió una trampa, Aide, te lo juro. Yo fui al consulado a sacar la visa, bueno, tú sabes. Y resulta que no me la dieron. ¿Y sabes por qué? Porque alguien fue antes que yo a decir que yo tenía nexos con el narcotráfico. ¿Te das cuenta? Bueno, yo ahí al tiro cargué con el Matías, fue y le pegué un combo. Y resulta que el naquedero. Claro. Nada que ver. Te juro que yo no sé qué hacer. Mira, lo único que hice ahora fue atinar a venir a hablar contigo porque tú te has portado súper bien conmigo y me has ayudado en todo. Ay, pobrecito. Pucha, Aide. Mira, yo no sé cómo puede haber gente tan inhumana, tan cruel. Alfredito, tú fuiste víctima de la envidia humana, mi amor. De la incomprensión. Eso. Mira, Alfredo, no tienes que tomártelo así. Mira, no es para tanto. A lo mejor no era el momento de viajar. Además, así podemos seguir con nuestras clases de inglés y aprendes más. No, Aide. Mira, yo en la vida nunca he logrado nada. Y siempre que estaba a punto de lograr alguna cosa, aparece cualquier cuestión y lo destruye todo. Es que ahora estás deprimido, pero con el tiempo se te va a pasar. No. El desgraciado que me hizo esto no se debe haber imaginado nunca que me estaba destruyendo la vida. No hables así, Alfredo. Sí, es verdad. Tú lo sabes mejor que nadie. Lo único claro es que alguien se mandó un condono del porte de un buque. Oye, es harto linda tu casa. Nada que ver con la que tenía ahí antes. No, pues esta es otra cosa. La verdad, mi mamá tuvo harta suerte. Sí. ¿Y sabes que tu casa ahora queda mucho más cerca de la mía? Así que nos podemos ver más seguido. Buena idea. Podéis venir cuando queráis para acá, po. Oye, ¿se habrá alejado tu amiga porque yo vine? No, no creo. Yo creo que fue a ver a la Bárbara. Va, mira quién viene ahí. Hola. ¿El Matías Sullivan? ¿Sí? ¿Pero qué está haciendo aquí? O sea, a esta hora tenía que estar con la Alejandra. Hola, compadre. Hola. ¿En qué andáis? Vine a ver a la Bárbara. Qué bueno. Hola. Hola. Chepita, perdóname que te lo diga, pero yo... No me parece a mí, fíjate, que ese muchacho sea para ti. Es buen mozo, es educado. Sí, pero es muy joven, Chepa. Hay un amor que nació así de repente. ¿Pero a qué viene todo eso, señora Julita? Mira, que los amores que nacen de repente, linda, mueren de repente también. Usted me quiere desalentar, pero bueno, la verdad es que todo fue muy rápido y cuando me di cuenta, ya no me lo podía sacar de la cabeza. Elena, ¿podría dejar de pasearte, por favor? Me tienes completamente mareada, linda. Estoy convencida que la María Paz se apuró mucho con su separación. Mauricio se fue de la casa por propia voluntad. Nadie lo echó. No te abrumes de más, Elena. Lo que pasó, pasó. Qué
Yo no soporto ver sufrir a mis hijos. Y ella está sufriendo, yo lo sé. Una mamá no se equivoca nunca. Y una abuela se equivoca menos, y te lo digo. La María Paz está ahora mucho más tranquila, mucho más. ¿Usted cree que no sufre porque no lo demuestra? Porque es lo más introvertida que hay. En eso es tan distinta a la Camila que lanza todo para afuera. Por eso mismo que no se ha podido casar todavía. Pues. Claro, porque asusta a los hombres. Bueno, pero hay hombres que les encantan las mujeres de carácter fuerte. A Álvaro le cargaban las mujeres fuertes. Una vez me confesó en la intimidad que a él lo que le gustaban era la geisha. ¿No te dio rabia? Una rabia espantosa, pero ¿sabes lo que hice? Fui y me compré 3 kimonos de seda y me puse a comer con palitos. ¿Por qué lo mandaste a la China? Ay, mamá, por favor, no sean culta. Las geishas son del Japón. Igual todos chinos y japoneses que no son más. Diga tontera, por favor, que están... Linda, qué bueno que llegó. Estaba preocupada, ¿por qué se demoró tanto? Que me iba en micro, mamá. ¿En micro? ¿Me vas a decir que ese desgraciado ni siquiera te trajo? Pues lo menos que podía ser. ¿Qué te extraña, como si no lo conociéramos? Sí. Oye, por favor, ubíquense. Mauricio ya no tiene ninguna obligación conmigo. No es un problema de obligación, es un problema de amor y de educación. Linda, ya todo pasó. Sí, sí. Nunca me había sentido mejor. De nuevo libre, mamá. ¿A quién le importa Mauricio, verdad? Se va haciendo flaco. Saber que la vida no es más que un rato. Oye, Matías, ¿tú en serio terminaste con la Alejandra? Ahora sí. ¿Estuvo en mi casa? Ay, pero que vaya más catete, ¿por qué te persigue tanto? Bueno, porque nos conocemos hace tiempo y es difícil cortar una relación. ¿Pero no vas a volver a salir con ella? Te juro que no. Me parece mentira que esté pasando esto. Para mí también. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero pololear contigo. Y yo también. $50,000 de pensión para mi hija. Me parece una mentira. Bueno, ¿y qué quieres? Gana muy poco. Cuando ese patán trabajaba conmigo, ganaba un sueldo de película. Mira tú, las vueltas que da la vida, ¿no? ¿Y cómo habla de mí ese desgraciado? De Álvaro. Habla mal de Álvaro. ¿Ni quién soy yo? Claudio Fernández. ¿Quieres que te diga algo? Yo mismo voy a ayudar a mi hija. Por favor, no te metas. Vas a echar todo a perder. Es verdad, estoy con las manos atadas. Es una lástima que tu hija tenga que conformarse con una pensión tan miserable. Pero no hay nada que yo pueda hacer por mi hija. Adiel, ¿tú sabes dónde trabaja Mauricio? Benjamín Izquierdo. Propiedades. Ahora que me acuerdo, tú hace algún tiempo tuviste un enredo con él por ese asunto de los condominios populares, ¿te acuerdas? Sí, ese Izquierdo le debe muchos favores a Álvaro Sarrián. ¿No le negará un aumento sustancial a Mauricio? ¿Vas a hablar con él? No, yo no. Tú vas a hablar con él. Acuérdate que yo estoy muerto. Hola, Camila. Esta sí que sorpresa. ¿Cuánto tiempo, no? Muchos meses que no te apareces por acá. Yo siempre vengo para acá. Yo también. No coincidimos las horas entonces. Claro, porque yo tenía muchas ganas de verte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque me contaras. ¿Contarte qué? Lo que pasó entre tú y Juan Antonio. ¿Eh? ¿De verdad querías saberlo? Por supuesto. Se te olvidó que él antes de estar contigo era mi novio. Bueno, entonces, ¿por qué no nos tomamos un café y ahí te lo cuento todo? Ahora. Me pegué el medio pique, ¿o? Bueno, ¿y por qué no me llamáis antes? Ay, porque estoy súper complicada.
acá. Hice algo terrible. Ay, ¿qué es lo que hiciste, mujer? El Pablo. Rusia, ¿sabes qué? El Pablo es súper tímido, pero cuando estamos solitos, como que él va cediendo, así que te tienes que ir, ¿ya? Bueno, bueno. No me digo, ¿ah? Ay, me quedé sin contar. ¿Hola? Hola. Ay, qué elegancia. ¿Vas a salir? No, te estaba esperando, Pablo. ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ya me voy yo. Chaito corazón. ¿Pero por qué te vas a ir? Es muy tarde ya, Pablo. Ay, pero... Es que la Rusia vive súper lejos, Pablo. Pero no hay problema, yo te voy a dejar después. No, gracias, ¿cómo se te ocurre? Ya, déjate de lecer y tómate un trago exquisito que yo hago con vodka, mira. El mío bien suavecito, por favor, ¿eh? Bueno. El mío bien fuertecito, por favor, ¿eh? Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Elena? Eso debería preguntártelo yo. ¿Te notas tan afligido por teléfono? Bueno, mira, no quise asustarte. Es algo bastante personal. ¿Por eso no me lo quisiste decir? Sí, no quería que me malinterpretaras. Uh-huh. Toma asiento. ¿Quieres tomar algo? Bueno, un whisky, gracias. Hablé con Claudio sobre la conversación que tuvo contigo. Te metiste en un buen problema, Elena. No era mi intención. Sí, lo sé. Pero no estuvo bien. ¿Pero por qué? Yo pensé que no era bueno darle tantas vueltas al asunto y quise ser franca y enfrentarlo todo. Tú eres soltero. Yo soy viuda. ¿Por qué no podemos hacer algo juntos? Sí, pero es que hay un pequeño problema. Si es tu timidez, eso puede cambiar. Sí, no es eso. Lo que pasa es que Claudio está muy, muy interesado en ti, Elena. ¿En mí? ¿Pero por qué no me lo habías dicho? Tú no te imaginas el daño que le hiciste. Casi se puso a llorar en la oficina. Yo no soy adivina. Estaba tan choqueado que dio orden de no pago al cheque para la camioneta. ¿Claudio Fernández cometió la desfachatez y la rotería de dar orden de no pago a ese cheque? Bueno, sí. Es que está muy molesto porque tú no te das cuenta de sus sentimientos. Pero por favor, ¿qué tengo que ver yo con sus sentimientos? Así que yo pago el pato por un tipo que no tiene claro nada. Elena, ¿tú estarás de acuerdo conmigo que nadie regala una camioneta a una dama si no tiene alguna intención oculta? ¿Sabes lo que pienso? Que tu famoso socio es la reencarnación de Álvaro. Elena, mira, esto no es más que una crisis de celos. Que no me favorece en nada. Bueno, ya se le pasará y cuando se le pase, entonces va a dar orden para que ese cheque se pague. Guárdalo. Igual, igual, idéntico a Álvaro. Con una mano te da y con la otra te quita. Elena, estás juzgando precipitadamente. Escúchame, Claudio no tiene nada que ver con Álvaro, ni física ni espiritualmente. Pero son gemelos en lo mezquino. ¿Casaste con Juan Antonio? No. ¿Y de quién fue la culpa? Bueno, evidente. De Juan Antonio, ¿no? No, esta vez la culpa era tuya. ¿Cómo tú? Ay, lo que pasa es que estoy enamorada de otro hombre. Juan Antonio no se casa conmigo porque está enamorado de ti. Y después tampoco se casa contigo. Tú lo secuestraste, te olvidaste de sí, eso. Sí, pero finalmente tú lo dejaste por otro, ¿no? Bueno, la cosa es que al final nadie se casó. Sí, pero tú fuiste la única que no perdió nada, la única que lo sigue pasando reja, ¿no? ¿Tú crees, ah? Deja a Juan Antonio por otro. Eres incapaz de comprometerte. Nos hiciste daño a todos. Yo a ti no te he hecho absolutamente nada, perdóname. Todo lo contrario, te salvé de un matrimonio que iba derecho al fracaso y además te di la oportunidad de conocer a Pablo. ¿Qué sabes tú de Pablo? Yo nada. ¿Cómo que no? ¿Sabes que le gusto? Sí, sí, eso lo sé. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, creo que él me lo dijo una vez. Ah, ¿ustedes son muy amigos?
No, ni tanto. ¿Por qué él me pidió matrimonio? Cásate con él. Siempre y cuando lo quieras, porque no me gustaría que lo hiciera sufrir. Espero que no te metas al medio. No te preocupes, eso no va a pasar. ¿Y sabes por qué dio orden de no pago el cheque? ¿Por qué? Porque tú le dijiste que yo te pasaba mirando las piernas. ¿Y eso qué le importa a él? Las piernas son mías y los ojos son tuyos, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que él piensa que tus piernas deberían ser exclusivamente para él. Además, lo que dijiste no es cierto. ¿Que tú me miras las piernas? Bueno, yo jamás me atrevería a mirarte las piernas. ¿Y qué estás haciendo ahora? Mirando la alfombra. Ay, Gabriel. Mis piernas están un poquito más arriba de la alfombra. A no ser que seas tuño. Bueno, sí, es verdad, tengo un poco de estrabismo. No se te nota para nada, fíjate. O sea que todas las veces que yo creí que tú me estabas mirando las piernas, tú estabas mirando mis alfombras persas. Bueno, tú sabes que yo soy un gran admirador de las alfombras persas. De haberlo sabido, no habría comentado nada con tu socio. Bueno, es lo que traté de explicarle, que él todavía tiene una oportunidad contigo. Por supuesto que sí, claro. Ah, veo que te contenta el saberlo, ¿no? Me encanta saberlo. Me alegra muchísimo saber que tengo una oportunidad con él, claro. ¿Por qué no le dices, por favor, que retire la orden de no pago al cheque? Bueno, no sé si lo consiga, este estarudo como mula. Ah, no, entonces no. Porque es o la camioneta o nada. Elena, la camioneta que te ofrece Claudio no es la única en el mundo. No. Pero es la que tengo más a mano. Buenas noches. ¿Qué haces tú aquí? Quiero conversar contigo. No tienes ningún derecho a invadir mi departamento, ¿ah? Ya te dije, solamente quiero conversar contigo. Mira, Juan Antonio. Tú y yo hace mucho tiempo no tenemos ningún tema de conversación, así que por favor, sal de aquí inmediatamente. ¿Puedo tomar un vaso de agua? ¡Sal de aquí! Veo que estás esperando a tu amiguito. No tengo por qué darte explicaciones a ti, ¿ah? ¿No me vas a decir quién es? Eso que no te importa. Ahora sal de aquí, por favor. Escúchame, Patricia. Tú no me conoces bien, parece, ¿eh? No sabes lo violento que puedo llegar a ser. Mira, si no te vas inmediatamente, voy a tener que llamar al conserje. De aquí nadie me saca hasta no saber con quién vas a comer esta noche. Es solo un amigo, Juan Antonio. Por favor, sal de aquí, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¡No te lo voy a decir! Bien, aquí me quedo sentado hasta que llegue. Lo voy a conocer de una vez por todas, ¿me entendiste? Muy bien. ¿Aló, don Carlos? ¿Puedes subir un momento, por favor? Tengo un problema en mi departamento. Gracias. Tengo que decirles algo. ¿De qué se trata? De la Patricia y la Camila. ¿Se volvieron a encontrar? Ah, no, mamá. Lo que pasa es que la Camila ¿sí? me preguntó si yo tenía hermanos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, le dije que sí, pero que... ¡Camila! Hola, señora Luz. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, qué divertido. Fíjate que justamente estábamos hablando de ti. ¿De mí? Sí. Sí, lo que pasa es que yo le contaba a mis papás que tú me habías preguntado por mi hermana Fernanda. Ah, sí, qué ganas de conocerla. ¿Y ustedes van mucho a Paraguay? No hemos ido nunca. Lo que pasa es que a mis papás no les gusta viajar. ¿Cómo que no me gusta viajar? A mí me encanta. Mamá, siempre es la Fernanda la que nos viene a ver aquí. ¿Y quién es la...? Papá, yo le contaba a la Camila que mi hermana Fernanda vive en Paraguay. ¡Ah! Siéntate. Mamá, ¿por qué no nos sirve algo para tomar? Sí. Tení. ¿No sabes con quién me encontré? Ah, ¿con quién? Con la pesada de la Patricia. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué pasa, oiga? Vi una arañita. Ah. ¿Qué? Ahí digo el conserje. ¿Te vas a ir por la buena o por la mala? Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. ¿Quiere que lo saque? Por favor. No, está bien, está bien. Te voy a ir. De todas maneras, voy a conocer a tu amiguito. Y ahí volveremos a conversar. Muchas gracias, no
sabe el favor que me hizo. Buenas noches. Por aquí, señora. ¡Uy, qué precioso departamento! Déjenos solo, Rigoberto. Bien. Asiento, Chepa. Quiero fresco. Un whisky con hielo, por favor. Me dejó metida con su llamada. ¿Le extrañó? Un poco. Una invitación a comer en su departamento, la verdad es que me sorprendió. ¿Ha visto a la hija de Elena? ¿A la hija de Elena? ¿Cuál de las dos? María Paz. Sí. ¿Cómo la encontró? Un poco deprimida. El ex marido es un desgraciado. Claudio, qué vehemente. Cuando la vea, dígale de mi parte que la felicito por haberse separado. Y dígale también que no se preocupe por nada porque yo la protegeré todo lo que pueda, ¿cierto? Su repentino interés por la María Paz me parece muy sospechoso. No es lo que usted cree, Chepa. ¿Y me invitó para hablar de la María Paz? No, claro que no. Ay, qué bien. Es que quedé muy molesto con la actitud de Mauricio esta tarde. Bueno, ¿vamos a cambiar de tema? Ah, por supuesto que sí. Yo quería hablarle a usted de un tema muy delicado. ¿En serio? Respecto a Gabriel. ¿Gabriel? Sí. Chepa, ¿usted sabía que mi socio es un hombre muy apasionado? No, no tenía idea. Debo decirle también que Gabriel está profundamente enamorado de usted. Pero eso no puede ser cierto. Oh, si viera cómo sufre. Pero, ¿Gabriel enamorado de mí? Pero jamás me ha dicho nada al respecto. Es que es muy tímido. No sé, eso ya me he dado cuenta. Bueno, la verdad es que en ciertas circunstancias me he dado cuenta que me mira en forma insistente. Una mirada penetrante. ¿En serio? Recuerdo una vez que nos quedamos solos en la casa de Elena, que sentí como que me desnudaba con la mirada. ¿Que la desnudaba con la mirada? Es un desgraciado también. Claudio, ¿por qué dice eso? No, digo que Gabriel, no sé, se ve como un desgraciado cuando anda por ahí gimiendo, Chepa, Chepa. ¿Pero quién entiende a los hombres? Antes expresaban sus sentimientos, ahora parecen fantasmas. Ha estado muy serio esta noche, Mauricio. Que no fue muy agradable la reunión con la María Paz. ¿Estás arrepentido de haberte separado? No, pero igual es un trámite difícil. Además que tenía una cara de mártir impresionante. ¿Y tú no? No. Por favor, Mauricio, las mujeres hace mucho tiempo que dejaron de ser mártires porque se separan. ¿Eso crees tú? ¿Y qué crees tú? ¿Que a ella le duele más que a ti? Sí, supongo que sí. Yo creo que ella no es la única que está deprimida. Tú no te ves muy bien, que digan. Claro, aquí ve. Te conozco más de lo que tú crees. ¿Estuvo Juan Antonio aquí? Sí, ¿cuándo? Hace un rato, antes que tú llegaras, no sabes el susto que pasé. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Tuve que llamar al conserje para que lo echara. ¿Qué quería? Conversar, no sé, volver, qué sé yo. ¿Y tiene alguna posibilidad? ¿Qué crees tú? No sé, de verdad que no sé. Tú todavía no sabes lo mucho que yo te amo. Mamá, me tienes que dar plata. ¿Plata? ¿Y para qué quiere plata si yo le di la mesa a Marcela? ¿Pero para qué? ¿Para hacer? Para la cuota de incorporación. ¿Incorporación a qué? A los escados, mamá. Son 5.000 pesos. Después te han mandado una carta diciendo cuánto vale el campamento. Oye, pero tú eres muy chica para eso. No, tú no te metas, si ya lo hablamos con la Marcela. ¿Y la Barbarita que no baja? ¿Ah? Buenos días, hija. ¿Cómo estás, Vanessa? Papá, con esa bata, me carga. Oiga, ni siquiera se ha lavado la cara usted. ¿Qué? Sí, ¿cómo? Pues. Pero si me la lavé, pues. Oye, por Dios, ¿qué te has puesto así, útica, eh? Ya no se puede vivir en esta casa. No me permite sopear en el plato, ya no puedo hacer lo que quiero y ahora te andas preocupando de que si yo me lavo o no me lavo los dientes. Como un cabro chico, oye. Un día de esto me voy a ir de esta casa. No peleen más, ¿ya? Hola, tata, hola, mamá. Hola, ¿cómo están? ¡Guau! ¡Pero qué contento!
contenta que amaneció hoy día. Yo sé por qué. No seas muy chanta, Marcela, tú, ¿eh? Yo sé por qué. Ale. Alejandra. Ale. Oye, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué? Porque no saliste con Matías. ¿Y cómo lo supiste? Bueno, porque lo vi, pues justo a la hora en que se supone que debía estar contigo. ¿Y a dónde? En la casa de Renato. Fue a ver a la Bárbara. Ay, yo sabía que iba a ver a esa niñita. Oye, ¿qué pasó entre ustedes? Nada, que el Matías me pateó. No. ¡Qué lástima! Oye, lo hay atroz. Súper penca de parte de él. ¿Y qué voy a hacer? Ay, Maca. Ale, ¿qué te pasa? Alejandra. Ay, ayúdame. Alejandra. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? No, ya estoy mejor, señor profesor. Fue una fatiga nomás, no se preocupe. Te voy a ir a buscar un vaso de leche. Tú quédate con ella. Oye, que me asustaste, Ale. No me acuerdo de nada, me caí al suelo. No, yo te alcancé a tomar. Oye, esto es por el embarazo. Ay, lógico. ¿Qué lata? No, no, quédate tranquila nomás. Descansa. Yo tenía tanto miedo que me pasara esta cuestión en el colegio. Ya, ya, quédate tranquila. Aquí tienes el vaso de leche. Aproveché de llamar a tu mamá. Viene enseguida. ¿Sabes lo que pasa, abuela? Que yo no sé si ahora tenga sentido la vida. Venga, venga, venga. Venga, siéntese un ratito conmigo. Venga, por favor. No tengo ganas de hacer nada. Sí sé, mijita. Su abuela ha vivido muchas experiencias, experiencias que usted ni se imagina. ¿Qué puedo hacer, abuela? Búsquese otro pololín. No, Mauricio único. Mijita, por Dios. Abra bien sus ojitos, que para eso los tiene bastante preciosos. Y busque. El mundo está lleno de muchachos mucho más agradables y simpáticos que Mauricio. Sí, pero que tú dices eso porque él te carga. No, ni tanto, ni tanto, no exageremos. ¿Sabes qué, abuela? Que cuando estábamos en la oficina de Gabriel, le temblaban las manos. Bueno, la separación es algo bastante traumático, de eso no cabe duda. Yo podría haberlo evitado, ¿eh? María Paz, María Paz. Le va a encantar volver a ser María Paz Sullivan. Y no seguir siendo María Paz de Gándara, por Dios. Pero yo quiero seguir firmando con nombre de casada. ¿Y para qué, oiga? No sé, pero me gusta ser señora. Usted, señora. Además, es una gatita tan dulce, tan tierna, regalona. Y tan confiada, mi amor, tan confiada. Oye, Mauricio, ¿tú vienes a almorzar? No, no tengo tiempo. Ya. Yo tampoco, ¿ah? ¿Eh? Voy a estar todo el día fuera del departamento. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Estás con mucho trabajo? Sí, la verdad es que estoy tratando de concentrarme. Incluso estoy haciendo algunas cosas para fuera de Santiago. Bueno, suerte, pues, amigo. Ya, pues, gracias. Que te vaya bien también. Ánimo. Chao. Nos vemos en la noche. Chao. No, no voy a poder almorzar hoy día contigo, Claudio. ¿Y por qué no? Porque sabes que yo almuerzo todos los días con mis hijos. Pero un día que almuerce sin ellos. Otro día, ¿ya? Señora Rose. Bien. ¿Sí? Pablo, cierra la busca. Ah, bueno, hazlo pasar, pues. Consejero de finanzas. Hola. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Se conocen? Buenos días. Sí, claro que sí. Así que usted administra las finanzas de Rosemary. Así es. Sí, Claudio, te voy a contar que Pablo ha duplicado la fortuna que me dejó Mario. ¿Ah, sí? Mm. Rosemary, quiero que veamos unas acciones. Lo que tú quieras, Pablo. Juan Antonio Miranda, por favor. Elena Montañé.
señora Elena Montaner, línea 2. Gracias. ¿Aló? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sabes qué? Quedé intrigada con tu llamado de ayer y pensaba pasar por tu departamento a la hora de almuerzo. Ah, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo iba saliendo esta tarde fuera de Santiago. Ah, no. Entonces no te preocupes. Lo dejamos por otro día. No. No, está bien. Yo voy a estar con mi viaje. ¿Qué le parece si nos juntamos a eso de las 2? Bueno. Allá nos vemos. Adiós. ¡Elena! ¡Hola! Cuéntame, ¿cómo te fue anoche en la comida? ¿Le hablaste a mi camioneta? Que no tuve tiempo, pero me contó algo increíble. Ay, ¿pero qué te contó, por favor, que no le pudiste hablar de mí? Se supone que es un secreto, pero como entre nosotras no hay secretos, ¿tú sabes lo que me dijo? ¿Qué? Cuéntame. Que Gabriel estaba enamorado de mí. Perfecto, señor Pereira. ¿Cómo no? Adiós. Bueno, Pelusa Herrero. Camila Sullivan. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, Miguel. Ay, Miguel, no terminé. Era un ordinario. Era bien ordinario. Roto. Oye, ¿cómo me encontraste aquí? La señora Julita me dio el teléfono. Ajá. Sí. Oye, así que secretaria, Camila. De secretaria. Media lateada, pero en fin. Bueno, yo vengo a ofrecerte algo mucho más entretenido. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo te verías haciendo un comercial de televisión? Ay, pero una que ver yo. Sí, mira, yo quedé y me pidieron una persona para hacerle una prueba. Oye, pagan en la escuela. Pucha, yo estoy súper necesitada de plata. Bro. Bueno, por eso me acordé de ti. Te pasaste, gracias, Pelo. Además que yo sé que no cualquiera me diría que sí. ¿Y por qué? Porque la verdad es que hay que salir media pilucha. ¡Qué hombre tan extraño! Yo estaba segura que estaba enamorado de ti. Yo también. Pero Claudio me dijo que Gabriel estaba locamente enamorado de mí. ¿Locamente? ¿Con esas palabras? Bueno, no sé si exactamente con esas palabras, pero que está enamorado lo está. No lo puedo creer. Es lo que le dije yo, pero él me juró que era así. Había prometido guardar el secreto, pero igual me lo contó. Qué cosa más extraña. Entonces, ¿por qué no deja de mirarme las piernas? Ay, no sé. Quizás son ideas tuyas. Quizás. Sí, porque en realidad él me confesó que lo que miraba era mi alfombra. Mira, yo creo que no es tan importante porque tengo la sensación de que Gabriel no es el hombre ideal para ti. No sé. Los tímidos suelen ser los mejores amantes. Ay, ¿qué hago ahora, Elena? Nada, pues, Chepa, nada. ¿Qué vas a hacer? Gabriel es para mí. Tú ya tienes tu sanguchero. Pero, ¿por qué te pones así, mujer? Ay, perdona. Perdona. ¿Qué? Lo que pasa es que Gabriel entonces me tuvo todo este tiempo engañada. O a lo mejor Claudio no está seguro de lo que está diciendo. Pero Claudio me lo confesó. Me dijo que Gabriel no podía sacarme de su cabeza. Que en las noches no podía pegar pestañas. Eso es mentira. Porque Gabriel a mí me contó que tomaba pastillas para dormir. Bueno, yo te venía a contar esa copucha, nada más. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo tengo a Emilio. Elena, Gabriel no me interesa. Entonces, por favor, no le coquetees. Te acabo de decir que Gabriel no me interesa. Insiste tú con él. Capaz que llegues a casarte. Gracias, Chepa. Es que me deslumbra tu generosidad. Pero ¿sabes qué? A mí tampoco me interesa. Así que puedes quedarte con ese idiota. ¿Por qué no me saca la suerte a mí ahora? Bueno. Chico, o sea que no sale nada si me voy a ir o no me voy a ir de la casa. No, pero si esas cosas no salen aquí en las cartas, pues. Además que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, ¿no? Exacto. Al cenar. No, sí. Lo que pasa es que no me gusta nada la actitud que ha tomado ahora mi hija. No se puede comer ni hacer a la chilena en la casa. Yo no creo mucho en estas cuestiones. Nadie le está pidiendo su opinión, doctor. Bueno, pero ¿puedo decir algo? Pero nadie se dice no. Ya, silencio, silencio, porque yo aquí estoy viendo una cosa bien clave. Veo una mujer joven en tu camino. Qué interesante. ¿Pero una sola? Oye, ¿qué eres? La verdad que no. La verdad que no. Veo dos. Claro que la segunda es una mujer mayor. Un poquito mayor. No vieja, pero un poquito mayor. Yo sé quién es esa, yo sé quién es esa. Ya, déjate hacer comentario. Bueno, ¿y con cuál me quedo? Mira, la primera, o sea, la segunda, la mayorcita, digamos, ya tiene un hombre. ¿Un hombre? Sí. ¿Y la más joven? Y la más jovencita está separada. Ay, no hay cosa peor que una mujer separada. No, Corinita, yo misma soy separada.
Buenos días, ¿y esta multitud? Perdón, Baltasar, pero yo tengo que hablar una cosita con usted, ¿ah? ¿Qué pasa? Mire, es bien incómodo lo que yo le tengo que decir, pero no quiero que ni usted ni su sobrino vuelvan a poner un pie en este local. ¿Por qué? ¿Por el prestigio? No me he tragado ningún payaso. Este local tiene un prestigio y yo no quiero tener nada que ver con personas ligadas al narcotráfico. Oye, Corina, por favor. No, por favor, nada, oiga. Si no lo dejaron ingresar a Estados Unidos por algo, será porque los norteamericanos saben muy bien lo que hacen. ¿Te volviste loca? No, me voy a ir. El prestigio, el prestigio. Sí, señorita, venga nomás, yo la espero. Sí, me acuerdo de su peinado, además tengo una revista. Ok, yo le digo, no hay problema. Chao. Aide, va. ¿Qué te pasó, niña? ¿Qué te pasó, Aide? ¿Por qué estás llorando? No sé cómo haber sido tan vaca con el Alfredo. Ay, te bajó el cargo de conciencia. Mira. No quería que él se fuera, pero nunca pensé que le iba a embarrar la vida. Ay, si ya se le va a pasar, pues, Aide, ¿no ves que el tiempo todo lo cura? Además, si fue por amor, no sé, pues, se perdonan esas cuestiones, pues. Si es que no me atrevo a mirarlo a los ojos, ¿no? Pucha, Aide, no te pongas ya así, linda. ¿Te doy un tecito? Ya, pero siemprecito, ¿sí? Ya, pero no llores, ¿ya? No. Hola, Aide. ¿Llorando? No. ¿Qué te pasó? Nada, estoy un poco bajoneada, no me hagáis caso. Puche, yo justo vengo a molestarte con mis problemas. ¿Qué te pasó? Que la señora Corina me echó del restaurante, me dijo que no volviera a entrar nunca más. ¿Por qué? Por narcotraficante. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar una calumnia? Ay, pues de... Pucha, no debería haber venido. No, si tú no tenías la culpa de nada, Alfredo, no te preocupes. Es que ¿sabes por qué vine? Porque tú eres la única persona en quien confío y la única persona que me puede ayudar. Pucha, si logro descubrir al desgraciado, a la infamia, te juro que lo mato. Así que nos fuiste a almorzar donde la Rosemary, ¿no? Oye, Camila, olvídate la Rosemary. Oye, ten cuidado, te vas a quedar sin pega. A esta altura tus pesadeces no me afectan. Gracias. ¿Y tomaste una decisión? ¿Una decisión de qué? ¿Cómo qué decisión? ¿Te vas a casar conmigo, no? Cuando tome esa decisión va a ser el primero a saber. Bueno, muy bien, te doy una hora por reloj. Tengo mucha paciencia. Ay, pero una decisión así no la puedo tomar en una hora. Olvídalo. Qué niñito tan complicado, por Dios. Aparte que ahora tengo muchas más cosas en que pensar. Camila, ¿pero qué puede ser más importante que nosotros dos? Me ofrecieron un trabajo. ¿Otro? Un spot publicitario. Ah, qué bien. Pero hay un problemita. Tengo que salir un poquitito pilucha. Pase, por favor, señor Río Seco. Gracias. Hola, mi amor. ¿Qué le pasó, pobrecita? ¿Macarina? Hola, Macarena. Hola, tía. ¿Por qué no deja a la señora Río Seco con su hija? Ya. Esta niñita está muy nerviosa con todo esto. Sí. Chao, tía. Suelta, chao. ¿Qué le habrá pasado, mijita? Me viene como cohete. ¿Cómo se siente? Bien, mamá. Sí me dio una fatiga nomás. Ya, ¿y por qué? Qué raro, porque usted tomó buen desayuno. Además que ha sido siempre tan saludable. Ay, linda, la va a llevar al doctor de todas maneras. No, mamá. Ya estoy bien, mamá. ¿Cómo va a estar bien? En todo caso, tienen que decir qué es lo que le pasó, pues. Pero es que no me puede llevar al doctor, mamá. La voy a llevar, no sé, acobarde. Si la van a revisar, van a decirle por qué se desmayó nomás. No, pero es que es imposible, mamá. Pero, ¿por qué, Alejandrita? Pero es que no lo entiende, mamá. No, no entiendo. Es que no estoy enferma. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Sí. Ay, Dios mío, qué atroz. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te estoy preguntando. El Matías Sullivan. Soy una canción de amor. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas, soy una canción de amor. Solo, no.
tus artistas favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta en este cassette para romper tu corazón. Otro impacto, Música Visión y Televisión Nacional. Voy a ir al consulado a exigir que me digan quién fue esa persona y cuando sepa quién es, la voy a enfrentar ahí, cara a cara. Yo quisiera que usted me diera la receta, por favor. Encantada, encantada. Gracias. Pero otro día, porque ahora voy saliendo. No, es que sabe que yo la necesito. Linda, es que voy atrasadísima. Adiós, nos vemos. Es que mi mamá le dijo que me había dado colon irritable. Te está pateando el colon. Subamos a mi departamento, tengo un excelente bar. Elena. Creí que me habías dejado plantada. Ay, ¿qué te le ocurre? Ay, te lo digo al tiro, es un spot publicitario y tengo que salir media pilucha. Es que me da susto, Matías. Te juro que yo no podría soportar que tú volvieras con ella. Pero si eso no va a pasar, es imposible. Ay, mira, una cosa es que ellos hayan hecho el amor, ¿cómo dices tú? Otra bien distinta es que la María Alejandra está esperando guaguita. No me pidas hoy una canción.